I wanted to start this morning with a premise. Hoy quiero comenzar explicándoles algo. Because if we don't explain this and if we don't believe this, then the rest of what we talk about today isn't going to work. Es una premisa, y si no creemos esto, si no lo entendemos, el resto de lo que vamos a hablar hoy no va a tener sentido. When I got married, my wife and I, well, I was 22 and she was about 21 years old. Cuando yo me casé, yo tenía 22 años y mi esposa como 21. We graduated from university and we were teachers, so we moved to a new town we've never lived in before. Nos graduamos de la universidad y éramos profesores, entonces nos fuimos a otro pueblo donde nunca habíamos estado antes. And praise the Lord, we got a job at a small Christian school connected with a church. Y gracias a Dios, conseguimos trabajo enseñando en una escuela cristiana pequeña que estaba conectada a una iglesia. Very similar to LCA here. Muy similar a LCA que tenemos acá. And we were brand new teachers and we had $500 and that's it. Éramos profesores nuevitos y solo teníamos $500. Eso era todo. Our parents thought we were crazy moving to a new place. We didn't know anyone. And when we moved, we didn't have jobs because it was in the summer. And all we had was $500. Nuestros padres pensaban que estábamos locos porque no teníamos trabajo cuando decidimos movernos a esta nueva ciudad. Y solo teníamos $500 cuando llegamos. But God always took care of us. Pero Dios siempre cuidó de nosotros. And not just what we needed, but more than we needed. Y no solo nuestras necesidades, nos daba más que eso. Now, you have to understand, we were both working full-time and we were below the poverty line economically. Para que entiendan, los dos estábamos trabajando tiempo completo, pero estábamos por debajo del límite de pobreza. But we bought a house. Pero aún así, logramos comprar una casa. And we went on vacations and went out to eat. Fuimos varias veces de vacaciones, salíamos a comer. It's probably because we didn't have any kids. Probablemente porque no teníamos niños en ese momento. But God always took care of us. And after 4 years of teaching, we followed God's calling on us to be missionaries. Y probablemente era porque Dios cuidaba de nosotros. Después de 4 años de enseñar, Dios nos dijo que deberíamos ser misioneros. So we left our teaching jobs and we put our house for sale and we moved to camp, to work at a camp. Entonces dejamos nuestros trabajos como profesores, vendimos nuestra casa y fuimos a un campamento. But the house wasn't selling. Ah, bueno, queríamos vender nuestra casa, pero no se vendía. But it was God's will for us to be missionaries. It was God's will to work and serve at a camp. Pero sabíamos que la voluntad de Dios era que nosotros fuéramos misioneros y que sirviéramos en un campamento. So of course he's going to sell the house in 2x3. Y claro que él iba a vender la casa en un 2x3. That didn't happen. Pero eso no sucedió. In fact, we kept paying on the house for almost 2 years with nobody living in it. De hecho, tuvimos que seguir pagando la casa por 2 años aunque no había nadie viviendo ahí. And this is when the economy in Michigan went down the drain and we lost the house. Y eso fue cuando la economía en Michigan se fue para abajo y perdimos la casa. And that's when God taught me that my identity is not in my credit score. Eso es cuando Dios me enseñó que mi identidad no tiene que ver con mis deudas. And that good Christians can have things like that happen. Y que a los buenos cristianos les puede suceder cosas así. So I want to say that God will always take care of you and God will always provide. Entonces quiero decirles que Dios siempre va a cuidar de ustedes, siempre va a proveer. But it doesn't mean life will always be perfect. Pero eso no significa que la vida va a ser perfecta. I don't know. But maybe I'll try this. Let's pray. Oremos. Lord, I want your word to come through me. Padre, quiero que tus palabras fluyan a través de mí. I pray that you would open our ears and our minds and hearts to receive.
Oro que abra nuestros oídos y nuestros corazones para recibir. And thank you for all that you've given us. Y gracias por todo lo que nos has dado. So that we can give to you and to others. Para que podamos nosotros dar a ti y a otros. Amen. Amén. Okay, 2 Corinthians chapter 8. I'm going to ask Benji to read verses 1 through 15. Vamos a leer 2 de Corintios capítulo 8 del 1 al 15. Ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente, tanto como podían, y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les cediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaban a sí mismos, primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. De modo que rogamos a Tito que llevara a feliz término esta obra de gracia entre ustedes, puesto que ya la había comenzado. Pero ustedes, así como sobresalen en todo, en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. No es que esté dándoles órdenes, sino que quiero probar la sinceridad de su amor en comparación con la dedicación de los demás. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Aquí va mi consejo sobre lo que les conviene en este asunto. El año pasado, ustedes fueron los primeros, no solo en dar, sino también en querer hacerlo. Lleven ahora a feliz término esta obra, para que según sus posibilidades, cumplan con lo que de buena gana propusieron. Porque si ustedes lo hacen de buena voluntad, lo que da es bien recibido, según lo que tiene, y no según lo que no tiene. No se trata de que ustedes encuentren alivio mientras que ustedes, no se trata que otros encuentren alivio mientras que ustedes sufren escasez. Es más bien la igualdad. En las circunstancias actuales, la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan, para que a su vez la abundancia de ellos supla lo que ustedes necesitan. Así habrá igualdad. Como está escrito, ni el que recogió mucho le sobrará, ni al que recogió poco le faltaba. Amen. Okay, I'm going to go through kind of verse by verse so you can keep your Bibles open. Entonces vamos a ir revisando estos versículos uno por uno para que mantengan sus Biblias abiertas. And a little bit later we're going to have a little fun with the things up here. Y un ratito después nos vamos a divertir con estas cosas que tenemos aquí adelante. In verse 1 it says, "We want you to know, brothers, about the grace of God that has been given among the churches of Macedonia." El primer versículo dice, "Ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia." When Liz and I were living in Holland, we had a pastor that was a really good preacher. Cuando Liz y yo vivíamos en Michigan, teníamos un pastor que era un muy buen predicador. And he taught on grace after experiencing a loss in his family. Y él nos dio una enseñanza sobre la gracia después de haber sufrido una muerte muy importante en su familia. And that loss was a great blessing to our church because we learned a lesson. Y esa pérdida que tuvo él en su familia fue una gran bendición para la iglesia porque pudimos aprender esta lección. And he had two buckets and they were called the grace buckets. Él tenía dos baldes y él los llamaba los baldes de gracia. And he explained to us that grace, the grace that we need on a daily basis, is not something that we have a great abundance of stored up in our house that we can take out whenever. Y él nos explicó que la gracia que necesitamos día a día no es que tenemos gracia almacenada y vamos todos los días a agarrar un poquito lo que necesitamos para ese día. But it's more like a bucket where that day when I'm having a hard time, I'm struggling with something, God fills that bucket for the grace I need for that day. Más bien es como un balde
Y cuando paso por un día difícil, Dios llena ese balde con la gracia que necesito para ese día. And when Paul is talking about the Macedonians, he was saying that God gave them this grace. Cuando Pablo está hablando sobre los macedonios, dice que Dios le dio a ellos esta gracia. And out of what they received, they were able to then give. Y de lo que ellos recibieron, así podían dar. Joy. Alegría. Verse 2, for in severe test of affliction, their abundance of joy and their extreme poverty had overflowed in a wealth of generosity on their part. El versículo 2. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. I don't really understand that. Eso no lo entiendo. The Macedonians were going through maybe persecution, and maybe they were poor. Los macedonios tal vez estaban pasando por persecución y eran pobres. And they had an abundance of joy, yet poverty, and they wanted to give. Pero tenían desbordante alegría y en su extrema pobreza querían dar. In fact, they were begging Paul to give. They wanted to give so much. Le estaban pidiendo a Pablo, por favor, déjenos dar. Verse 3, for they gave according to their means, as I can testify, and beyond their means of their own accord. Versículo 3, dieron espontáneamente tanto como podían, y aún más de lo que podían. Begging us earnestly for the favor of taking part in the relief of the saints. Rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. You know, in the church we talk a lot about diezmo, giving 10% of all you have back to God. En la iglesia hablamos mucho sobre el diezmo, en dar 10% de nuestros ingresos a Dios. So a rich person gives 10% and a poor person gives 10%. Entonces una persona rica da 10% y una persona pobre da 10%. I'm assuming the Macedonians were the poor, giving the 10% plus more. Y estoy suponiendo que estos macedonios eran de los pobres que daban no solo el 10% de sus ingresos, pero aún más. We as a church, we don't give 10%, do we? Nosotros como una iglesia, en realidad no damos 10%, ¿verdad? I mean, some of us do. Algunos sí. But in the church, there's been many studies that in the church at large, Christians don't give 10%. Pero en la iglesia general se han hecho estudios y se sabe que los cristianos no damos el 10% de nuestros ingresos. And here are people that are in extreme poverty, it says right there, and they're giving the 10 plus. Y aquí tenemos a personas en pobreza extrema que están dando aún más del 10%. Verse 5 and 6. And this not as we expected, but they gave themselves first to the Lord, and then by the will of God to us. Accordingly, we urge Titus that as he had started, so he should complete among you this act of grace. Versículos 5 y 6. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaban a sí mismos, primeramente al Señor, y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. De modo que rogamos a Tito que llevara a feliz término esta obra de gracia entre ustedes, puesto que ya la había comenzado. Okay, we could say that giving yourself first to the Lord or first to God means giving to church first. Entonces podemos entender aquí que darnos primero a Dios es darle primero a la iglesia. And then the extra or offering on top of that could be for the monthly donation we give at church. Y después lo que sobra puede ser parte de nuestra donación mensual a la iglesia. Like with the food and things like that. Como cuando traemos comida o cosas de ese estilo. But I think this is more talking about giving God first in the sense that we recognize that He is the source of everything we have. Pero yo creo que aquí deberíamos entenderlo como darnos primero a Dios es entender que Él es el que nos da a nosotros. Él es todo lo que tenemos. And in our heart saying, Lord, you have everything that I have. You can have everything. Y como Él es todo lo que tenemos, en nuestro corazón podemos decir, usted puede tenerlo todo de vuelta.
Verse 7. But as you excel in everything, in faith and speech and knowledge and all earnestness, and in our love for you, see that you excel in this act of grace. Versículo 7. Pero ustedes, así como sobresalen en todo, en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. It's this grace that God is the one who provides for us, and only because of his provision, only because he takes care of his people, we can give. Esta gracia que es que Dios provee por nosotros, y solo porque él provee nuestras necesidades, por eso podemos dar. Okay, this is in Mark 12:41-44. Este versículo que vamos a leer está en Marcos 12, del 41 al 44. And it reads, just a minute. Yeah. Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en las alcancías del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades, pero una viuda, pobre, llegó y echó dos moneditas de muy poco valor. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Les aseguro que esta viuda, pobre, ha echado en el tesoro más que todos los demás. Estos dieron de lo que les sobra, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. It doesn't matter how much we give. No importa la cantidad que demos. But what does it matter? What's here, right? Pero ¿qué es lo que importa? Lo que esté aquí adentro. God wants us to give freely and with joy. Dios quiere que demos con libertad y con alegría. Not because we have to. No porque tenemos que hacerlo. My wife. Mi esposa. Mi amor. You know, she could come to me and say, Noah, today I need you to bring me some flowers to show that you love me. Ella podría decirme hoy en la tarde, Noah, necesito que me compres unas flores para comprobar que usted en realidad me ama. And I would do it. Y yo lo haría. But that's not what she wants. Pero yo sé que eso no es lo que ella quiere. Right? ¿Verdad? Evidence right there. Ahí está la evidencia. God wants us to give willingly and with our heart, not because the law says you have to. Dios quiere que demos y que sea de nuestra propia voluntad, no solamente porque hay una ley que dice que tenemos que hacerlo. Verse 9 talks about Christ's example to us, how God himself gave everything. He became poor so that we could become rich. El versículo 9 nos da un ejemplo de cómo Jesús, que era rico, dio todo para poder hacerse pobre y que nosotros nos podamos hacer ricos. And how selfish am I? Soy yo. Y yo solo me preocupo sobre mí mismo. Jesus gave me everything, and yet I want to guard my money. Jesús fue el que me dio todo y yo estoy intentando cuidar mi dinero. When I get more money, I think, I can buy the thing I wanted. Cuando yo recibo más dinero, yo pienso, ahora puedo comprar esa cosa que quería. But that's not right. Pero así no debería ser. Out of my gratitude, I need to be willing to give everything away. Yo debería poder regalar todo. If he asks me. Si me lo pidiera. Verse 11. So now finish doing it as well, so that your readiness in desiring it may be matched by your completing it and out of what you have. For if the readiness is there, it is acceptable according to what a person has, not according to what he does not have. Versículo 11 y 12. Lleven ahora feliz término la obra, para que según sus posibilidades cumplan lo que de buena gana propusieron. Porque si uno lo hace de buena voluntad, lo que da es bien recibido, según lo que tiene, y no según lo que no tiene. It's easy to give to God because, first of all, he gives us everything.
And then he only wants us to give what we can give. Es fácil darle a Dios porque primero él fue el que nos dio todo y él solo nos pide que demos lo que podemos dar. Okay, what I love about verse 13 and 14 is we get to do a little display here. Lo que me gusta de los versículos 13 y 14 es que nos permite usar estas cosas aquí adelante. Okay. So as you're looking at the verse, I'm going to get ready here. Entonces mientras hojean el versículo, voy a listar las cosas aquí. Sure. No se trata de que otros encuentren alivio mientras que ustedes sufran escasez. Es más bien cuestión de igualdad. En las circunstancias actuales, la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan, para que a su vez la abundancia de ellos supla lo que ustedes necesitan. Así habrá igualdad. Okay, this bottle is almost full of té frío. Esta botella está casi totalmente llena de té frío. And let's pretend that the té frío is all that the person has, like their money and possessions. Y digamos que el té frío representa todo lo que una persona tiene, todo su dinero y todas sus cosas, pertenencias. And let's say that their level of need, what they need to live on a daily basis is there. Y digamos que el nivel de lo que ellas necesitan para sobrevivir día a día está como por aquí. So God has given them all of this, but all that they really need is up to this line. Entonces Dios les ha dado todo esto, pero en realidad lo único que necesitan es hasta esta línea para sobrevivir. And Paul is saying, what I want is for when you have a lot, you can give to someone who has a little. Entonces Pablo nos está diciendo, cuando ustedes tengan mucho, quiero que le den a los que tienen poco. Okay, so let's call this one Jorge. Entonces digamos que esta botella se llama Jorge. And Fernando. Y Fernando aquí, la otra botella. Tiene más. Tiene aún más. Sorry. And his need, at least what he thinks his level of need is. Y lo que Fernando necesita para sobrevivir, o por lo menos lo que él piensa que necesita para sobrevivir. Is right about there. Está por ahí. So he's got como half an inch. Entonces que tiene como centímetro y medio ahí, que le sobra. Now, it's Jorge, Fernando, and Luis. Tenemos a Jorge, a Fernando y a Luis. Hueva. ¿Quién es? ¿Cuál es este? Okay. Jorge, Fernando y Luis. Luis, he only has a little bit. Luis casi no tiene nada. And his level of need is really low. Y su nivel de necesidad en realidad es bastante bajo. But he's in need because it's below his level, right? Pero él está en necesidad porque lo que él tiene está por debajo de su nivel. So, Jorge is going to give. Oh, muy amable. Entonces Jorge le va a dar algo a Luis. And just enough. I don't want to give more. Y ahí apenitas, no quiero dar más. And yep, I still have enough and extra. Yo todavía tengo aquí para mis necesidades y un poquito más. So Jorge feels really good. Entonces Jorge se siente bien. And Luis, he feels really good. Y Luis se siente bien también. Now, Fernando, he only has a little bit to give. Ahora, Fernando solo puede dar un poquito. He's going to give to church. Él le va a dar a la iglesia. Okay. Let's see how much he gives. Vamos a ver cuánto le da a la iglesia. Okay, Fernando. Vamos a ver. Eso. Okay.
Muy bien. Okay. Who gave more, Jorge or Fernando? Ahora, ¿quién fue el que dio más, Jorge o Fernando? Who gave the right amount? ¿Quién dio la cantidad correcta? Why? Ninguno, pero ¿por qué? Okay. We don't know who gave the right amount. En realidad no sabemos quién dio la cantidad correcta. Because it doesn't matter about how much you give. Porque en realidad no importa la cantidad que demos. It matters your heart. Lo que importa es el corazón. You see, Fernando, he thinks his level of need is up here. Ahora, Fernando cree que su nivel de necesidad está aquí arriba. But probably... Pero lo más probable... It's down there. Es que esté por aquí abajo. But Fernando has never given to church before this. Pero esta es la primera vez que Fernando le había dado algo a la iglesia. And for him, it was a big step of faith. Y para él, esto fue un paso de fe muy grande. And Jorge, he always gives. Pero Jorge, él siempre ha dado. He never listens to what God wants him to give. Pero nunca escucha a Dios y nunca quiere saber lo que Dios quiere que él dé. He just does what he thinks is right. Simplemente hace lo que él se le ocurre y lo que él cree que está correcto. This picture is to communicate how we are all different and we all have different amounts that God gives us. Esta imagen es para ilustrar que todos somos diferentes y todos tenemos diferente cantidad que Dios nos da. And this is God. Y este es Dios. And he loves to give. Y a él le encanta dar. And he wants to do this with us. Y él quiere hacer esto con nosotros. He doesn't want to just give need. He wants there to be an overflow. Él no quiere que tengamos solamente lo que necesitamos, pero quiere que darnos más. But a lot of times he won't unless we're willing to give a lot. Pero muchas veces no lo hace al menos que estemos dispuestos de dar mucho. Okay, let's look at 2 Corinthians chapter 9. Veamos Segunda de Corintios capítulo 9. And I'm going to ask Benji to read 5 through 15. Y vamos a leer los versículos del 5 al 15. Así que me pareció necesario rogar a estos hermanos que se adelantaran a visitarlos y completaran los preparativos para esa generosa colecta que ustedes habían prometido. Entonces estará lista como una ofrenda generosa y no como una tacañería. Recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama a los que dan con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario. Y toda buena obra abunde en ustedes. Como está escrito, repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. El que le suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos, y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracia a Dios. Esta ayuda, que es un servicio sagrado, no solo suple las necesidades de los santos, sino que también redunda en abundancia, en abundantes acciones de gracia a Dios. En efecto, al recibir esta demostración de servicio, ellos alabarán a Dios por la obediencia con que ustedes acompañan la confesión del Evangelio de Cristo.
y por su generosidad solidaria con ellos y con todos. Además, en las oraciones de ellos por ustedes expresarán el afecto que les tienen por la sobreabundancia gracia que ustedes han recibido de Dios. Gracias a Dios por su don infalible. Amén. Okay, Paul is saying, I want this to be a willing gift, a gift that's not something that we're expecting of you. Entonces Pablo les está diciendo, quiero que ustedes den esto, que ustedes quieran darlo, no solamente porque nosotros esperamos que ustedes lo den. Okay, we did this last night. Take your hand and put it over your heart. Esto lo hicimos anoche. Tome su mano y póngalo sobre su corazón. And say, true love. Y puedes decir, amor verdadero. Mm-hmm. True love is when we give without expecting in return. El verdadero amor es cuando damos sin esperar que alguien nos lo devuelva. If I give a gift to my lovely wife, it should be because I love her and not because I want something. Si le doy un regalo a mi querida esposa, es porque la amo, no porque espero que ella me dé otra cosa. Verse 6. The point is this. Whoever sows sparingly will also reap sparingly. And whoever sows bountifully will also reap bountifully. Versículo 6. Recuerden esto. El que siembra escasamente, escasamente cosechará. El que siembra en abundancia cosechará. How many people have a garden or have planted seeds before? ¿Cuántos de ustedes tienen un jardín en la casa o han plantado algún tipo de semillas? Okay, for those who haven't, I'll teach you. Y para los que no lo han hecho, les voy a enseñar. These are. Estos son. Uh-huh. And this is. Y esto aquí abajo es. Dirt. Tierra. Mm-hmm. And there's nothing in here. Y no hay, aquí adentro no hay nada, solo tierra. Except dirt. Mm-hmm. So. If I want to sow, entonces si yo quiero plantar, first you start with your finger. Primero hay que empezar con el dedo. Make a little hole. Y hacer un huequito. And then you put the seed in. Y después se mete la semilla. And let's do two. Hagamos dos. Now, I sowed a little bit. Ahora yo planté un poquito. And I want to say de verdad because it works better. De verdad. There's going to be a cosecha. Y va a haber una cosecha. Right? ¿Verdad? Uh-huh. Espero. Uh-huh. Es la esperanza. But God says if you sow abundantly. Pero Dios dice si plantas en abundancia. There's going to be more. Va a haber más cosecha. If we invest, if we give, if we sow. Si nosotros invertimos, nosotros damos, si plantamos. There'll be a greater harvest. Habrá más cosecha. Okay, so this little seed, esta semillita, is my car. Este es mi carro. I just bought it. Lo acabo de comprar. It's at my house. Está en mi casa. And if I want to sow into someone's life, si yo quiero plantar algo en la vida de una persona, I have to be willing to sacrifice. Have to be willing to sacrifice. Yo tendría que estar dispuesto a sacrificar. Mm-hmm. For example, my car, I just bought it, and only has a few scratches on it. Por ejemplo, mi carro lo acabo de comprar, solo está un poquito rayado. I have to pay marchamo and gasolina. Ya le pagué el marchamo, le estoy pagando gasolina. But if I'm willing to give a ride to someone who needs it, pero si yo estoy dispuesto a darle un ride a alguien que lo necesita. I'm going to sow something. Estoy sembrando algo. This seed. Esta otra semilla. Is my sandwich. Este es mi sandwich. Last night I was saying how when I drive from my house here to church, I always cross the pista. Anoche les estaba diciendo a los que estaban que cuando yo voy de mi casa aquí a la iglesia, tengo que cruzar la pista. And I see a guy who's out begging for money. Y siempre veo a un señor que está pidiendo plata.
And I've started to give him como 100 colones. Y le empecé a dar como 100 colones cuando paso. And my wife, she goes and she bags up a little bag of rice and beans for him. Mi esposa lo que hace es que prepara una bolsita con arroz y frijoles para él. Because what he wants is food. Porque lo que él está pidiendo en realidad es comida. Or we give him bananas because we just came from the feria. O le damos bananas porque venimos de la feria. And sometimes I don't give him anything, but 2 days ago I gave him 2,000. Y a veces no le doy nada. Hace 2 días le di un billete de 2,000. So this sandwich, there was that one day where I was coming to work here and I had my lunch. Un día yo venía aquí para el trabajo, aquí en la iglesia, y yo andaba mi almuerzo, mi sándwich. And I gave it to him. Y se lo di. And I was hungry. Y yo pasé hambre. Right? So sometimes sacrificing is sowing. Entonces a veces sacrificarme es sembrar. But the reason I do that, the reason I sow into him, pero la razón por la que yo siembro en esta persona, is because I've been given so much and I'm grateful for what God has given me. Es porque a mí se me ha dado tanto. And my hope is that someday I'll be able to stop and have one of you with me and we'll go and pray for him. Y yo espero que algún día uno de ustedes venga conmigo y vamos a ir y orar por este señor. And that he would know the Lord. Y que llegue a conocer al Señor. If we sow a little, yes, we'll have a harvest. Si sembramos poquito, sí, sí vamos a tener una cosecha. If we sow a lot, pero si sembramos mucho. And it's not just the money, it's our time, it's our, it's investing in people. Y no solo estoy hablando de nuestro dinero, estoy hablando de nuestro tiempo, nuestros recursos. And Paul is talking to the church about taking care of the church. Y Pablo aquí le está hablando a la iglesia sobre cómo cuidar de la iglesia. In verse 7 it says, decide in your heart what to give and do not reluctantly do that. El versículo 7 dice que cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. I was 7 years old and I had grown up in a Christian family. We went to church every day or every Sunday. Yo tenía 7 años y yo crecí en una familia cristiana y todos los domingos íbamos a la iglesia. And here in Costa Rica we have the chancho, right? When you put our 500 in. Aquí en Costa Rica tenemos el chanchito, ¿verdad? Donde ponemos las moneditas, los de 500. Well, our church gave everyone a loaf, a plastic loaf of bread. That was the same thing. Bueno, en esta iglesia hicieron algo similar, pero no eran chanchitos, eran bollitos de pan. And I didn't just put 500, I put all the money I had in there. Y yo no solo metía mis moneditas, yo metía todo mi dinero ahí. And we were supposed to give it to church. Y se supone que al final debíamos dar eso a la iglesia. So I was really excited. I was going to be a good Christian, and I was going to give God everything. Y yo estaba súper emocionado. Iba a ser un buen cristiano y le iba a dar a Dios todo lo que tenía. And I came home. Y llegué a mi casa. And I started to cry. Y empecé a llorar. Because I gave everything. Porque di todo. Yeah. Verse 8, and God is able to make all grace abound to you, so that having all sufficiency in all things at all times, you may abound in every good work. Versículo 8, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario, y toda buena obra abunde en ustedes. Say, God is able. Diga, Dios lo puede hacer. But it's only when we give. Pero eso solo sucede si nosotros damos. Because when we give, then we need something. Porque cuando nosotros damos, en ese momento necesitamos algo. And the purpose is for us to do righteous works. He equips us and gives to us, not just for us, but to give to other people.
Dios nos da a nosotros y nos prepara no solo para nosotros mismos, pero para ayudar a los demás. In Proverbs 11, Proverbs 11, 24 through 25. En Proverbios 11, del 24 al 25. In Corinthians, about God increases our capacity to give. So I get a little bit, the next day, the next month, I can give more. En Corintios está hablando sobre nuestra capacidad de dar. Primero doy un poquito y después Dios me da más, entonces puedo dar más. Proverbs. One gives freely, yet grows all the richer. Another withholds what he should give and only suffers want. Whoever brings blessing will be enriched, and one who waters will himself be watered. Proverbios 11:24. Unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dan. Otros ni sus deudas pagan y acaban en la miseria. El que es generoso prospera. El que reanima será reanimado. My challenge for you today is to give God an opportunity to bless you. Los quiero retar para que ustedes le den a Dios una oportunidad de bendecirlos. That's what I pray in my house. I say, God, bless my family, provide for us so that we can be a blessing to others. Eso es lo que yo oro todos los días a Dios. Dios, bendice mi familia para que yo pueda bendecir a otros. And what this means is give sacrificially so that you have need, so that God can fill that need. Y lo que estoy queriendo decir es que quiero que ustedes den un sacrificio para que estén en necesidad y Dios pueda suplir esa necesidad. Remember how we lost our house? ¿Se acuerdan que les conté que perdimos nuestra casa? And our credit score went down. Y la tarjeta de crédito estaba mal. Récord crediticio estaba mal. Yeah. Well, last year my wife got a credit card that you're only supposed to get with a really good credit score. El año pasado mi esposa le dieron una tarjeta de crédito que se supone que solo le dan a los que tienen un récord crediticio muy alto. And because of that, our whole family was able to fly back to Costa Rica for $250. Y gracias a eso pudimos toda nuestra familia regresar a Costa Rica por $250. And remember how we kept paying and paying our mortgage and it didn't sell? ¿Se acuerdan que nosotros seguíamos pagando y pagando nuestra casa y no la logramos vender? 5 years later, 5 años después, we got a check. Nos llegó un cheque. From the bank. Del banco. I wasn't expecting this. Yo no esperaba esto. And God chose to bless us with a lot of money that we didn't need, but it was extra. Pero Dios decidió bendecirnos con mucho dinero que no necesitábamos, era extra. You see, it was by faith that we left our teaching jobs and went to camp, and we put our house on the market. Fue por fe que nosotros dejamos nuestro trabajo como profesores y fuimos como misioneros a un campamento intentando vender nuestra casa. And God was faithful to us. Y Dios fue fiel. And 5 years later, he gave us more. Y 5 años después, Dios nos dio aún más. God is good. Dios es bueno. I want to close with this. This is something I came up with. Quiero cerrar con esta imagen. Esto es algo que a mí se me ocurrió. But if you read verses 12 and 13 and 14, you'll understand why. Pero si leen los versículos del 12 al 14 van a entender por qué. God gives to us, God gives to you, and for that purpose we can praise and glorify him, right? Dios nos da a mí y nos da, les da a ustedes y podemos glorificar a Dios por eso. So I have everything that God has given me. Esto es todo lo que Dios me ha dado. And the purpose of it is to bless others and
to glorify him. Y Dios me los da con el propósito de bendecir a otros, glorificarlo a él. Yes. And sometimes I gave some, right? We're kind of scared to give more. Y a veces pensamos, bueno, ya di un poco y nos da miedo dar más. Maybe it's because our wife says, no, 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 no. Tal vez es porque la esposa dice, no, no, no de más. Maybe it's because we don't really trust God to take care of us. Tal vez es porque en realidad no confiamos que Dios va a cuidar de nosotros. Maybe it's because, but I already gave 10%. I don't need to give more. Tal vez nos decimos a nosotros mismos, yo ya di el 10%, no tengo que dar más. But God wants us to receive what he's given to us and praise him for it. Pero Dios quiere que nosotros recibamos lo que él nos da y que lo alabemos por eso. And give to others, ellos. Y que podamos darle a los demás, a ellos. And the idea is, ellos are going to give to otros. Y la idea es que ellos le den a otros. Vea. Vea. God wants us to be good stewards of what we have. Dios quiere que seamos buenos mayordomos de lo que nos da. Not to be foolish. Y que no seamos tontos. But he wants us to be willing to say, Lord, everything I have comes from you. Pero quiere que nosotros podamos decir, Señor, todo lo que tengo es porque tú me lo has dado. And to listen to what he is calling us to give. Y que nosotros escuchemos a lo que él nos está diciendo que debemos dar. In the heart. En nuestro corazón. Not just here. No solo en la mente. So my challenge to you today is be open to what God is calling you to give. Entonces mi reto para ustedes hoy es que estén abiertos para lo que Dios les esté llamando a dar. The church needs more support. La iglesia necesita más apoyo. Our missionaries that we support here need more support. Los misioneros que apoyamos necesitan más apoyo. But it's not just that, it's each other. Pero no solo es eso, es apoyarnos a nosotros mismos, todos. And it's not just when someone has a need, it's okay to bless someone even if they're not hungry. Y no solamente es cuando alguien sufre una necesidad. Está bien ayudar a alguien cuando no tiene hambre. So as a church, let's love each other enough to give sacrificially. Entonces, como iglesia, amémonos lo suficiente para dar como sacrificio. Because that is what God has done for us. Porque eso es lo que Dios ha hecho por nosotros. Let's pray. Oremos. Lord, thank you that we can trust your word and your word is true. Señor, gracias que podemos confiar en tu palabra. Tu palabra es verdad. And like the flowers of the field you have dressed and you take care of, you will take care of us. Igual que como las plantas y las flores, tú los has cuidado, tú nos vas a cuidar a nosotros. Lord, grow our faith. Help us to risk. Help us to risk giving more than we should. Señor, aumenta nuestra fe y danos la capacidad de dar más de lo que deberíamos. So that you can make yourself known. Para que tú te puedas dar a conocer. Thank you for your love for us and help us to love others. Gracias por tu amor por nosotros y ayúdanos a amar a los demás. Amén. Amén.